Por estar contigo, Alicia. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Bien? ¿Qué haces esta hora por aquí? Estaba de visita en tu casa y esperando a que llegara. No sé hoy por qué me dieron tantas ganas de irte a buscar a la finca. Pues no deberías hacerlo, iluminada. Allí te aburrirías muchísimo porque no podría atenderte como tú te mereces. Además, tú sabes que tengo muchísimo trabajo. Yo lo único que sé es que tú estás muy solo y que necesitas a alguien que te acompañe. Yo no estoy solo, iluminada. Estás solo. Aunque te encuentres rodeado de gente, estás solo. Porque no has aprendido a confiar en nadie. Y yo necesito que confíes en mí para ayudarte como te mereces. Yo confío en ti, iluminada. Te lo he dicho anteriormente. Además, te siento una gran amiga y una gran confidente. Ay, yo quiero ser algo más que eso, Diego. Iluminada, ya hemos hablado de este tema anteriormente y creo que me ha quedado bastante claro, ¿no te parece? Así que, por favor, te suplico que no hablemos del mismo tema, ¿sí? Discúlpame. ¿Tú crees que yo no me lo reprocho todo el tiempo? Todos los días estoy diciéndome, iluminada, no insistas, no insistas. Pero lo que siento por ti es muy fuerte y vence mi voluntad. Si nos quedamos aquí, la gente va a comenzar con sus habladurías, así que mejor te llevo a tu casa, ¿sí? Ay, no me lleves a mi casa. Vámonos a un lugar tranquilo a hablar. Sí, además yo estoy muy preocupada con todos sus problemas. Iluminada, no vamos a ninguna parte porque estoy cansado, he tenido muchísimo trabajo, además mi familia me está esperando. Ok, no te quito más tiempo. Espero que en otra oportunidad podamos hablar como yo lo deseo. ¿Todo marcha bien por la finca, Diego? Sí, todo marcha bien. Yo no puedo decir lo mismo con la fábrica de tapetes. Parece que hay unos problemas bastante complicados y a mí no me habían comunicado nada. Eso te ocurre por querer estar al frente de todo, mamá. Por preocuparte de otros asuntos, pues cuidas tus intereses personales. No es la primera vez que me haces ese reclamo. Pero tienes que decírmelo mientras estamos sentados a la mesa. Bueno, niños, ¿y ustedes? ¿Por qué no han tocado la comida? Pues no tardaron esta noche, niños. Así que si tuvieron un problema nuevamente, es mejor que lo saquen de una vez. Aunque a mi madre le disguste porque estamos sentados en la mesa. Han permanecido desde que los fui a buscar al colegio. Y la verdad es que ya me están impacientando. ¿Por qué no hablan? A ver, digan qué les pasa. Contéstenme cuando les hago una pregunta, carajo. No, no pasa nada. Sí, sí pasa. Y es mejor que se lo digamos. ¿Es verdad que nuestra mamá está aquí viviendo en el pueblo? ¿Y es verdad que está viviendo en la casa del vampiro Griñón?